Bueno, me han hecho dos preguntas eh, muy importantes y que yo quisiera responderlas juntas. Me han preguntado por qué hoy vale la pena ser escolapio y me han preguntado por mi vocación, por mi propia historia. Entonces yo he pensado juntar las dos preguntas. Yo soy escolapio porque desde niño conocí los escolapios, estudié en un colegio de los escolapios en Bilbao experimenté la dedicación formidable que los escolapios de aquel colegio tenían por nosotros, por los alumnos, pude soñar eh, mi vida y compartirla con otros jóvenes como yo que también teníamos y compartíamos los mismos sueños, pude experimentar lo que es el trabajo por la gente, por los niños, por los pobres, en las actividades que hacíamos y sobre todo tuve una gran oportunidad, pude vivir mi fe en aquel colegio, pude crecer en esa fe y pude hacerme preguntas. Y lo más genial es que pude también compartir las respuestas y las búsquedas con mucha gente, entre otros, con escolapios que, que me ayudaron. Recuerdo con mucho cariño al padre Pedro Laseras, que ya murió, que era entonces el encargado de la pastoral del colegio, con el que yo hablaba y que fue el que me animó a entrar a la, a la orden. Recuerdo con mucho cariño al provincial que, con el que hablé antes de ir al noviciado, el padre de Ciaurriz, que aún vive en Pamplona, mis primeros formadores, el padre Miguel Ángel Asiain, el padre Antonio Lezón Una historia compartida con los escolapios. Yo estoy seguro de que entré a Escolapio porque Dios eh, me llamó, porque Dios eh, de alguna manera, sin yo merecerlo, se fijó en mí y porque mis escolapios, mis hermanos y mis padres escolapios me acompañaron, me ayudaron a pensar, y me ayudaron a tener el, no sé, la, la capacidad de decir que sí. Yo recuerdo muy bien el esquema mental desde el cual decidí. Yo pensé que si soñando como yo soñaba con dar toda mi vida por algo más grande que yo, como significa ser sacerdote escolapio, si yo me echaba atrás en ese momento y posponía la decisión, toda mi vida iría posponiendo mis decisiones. Y decidí fiarme. Fiarme de la llamada, fiarme de mi, de mi gente, de mis hermanos y fiarme de Dios. Y opté por, esa, por esta vocación desde la convicción que siempre digo cuando me lo preguntan, que Pablo en sus cartas refleja muy bien, ¿no? San Pablo cuando dice, yo sé bien en quién he puesto mi confianza y sé que tiene poder para ayudarme a llevar hasta el final el encargo que me da. Tenía entonces 17 años, me acerco ahora a 60. Nunca he dudado de esta decisión y todos los días doy gracias a Dios por haberla vivido así. Y quiero decir por qué, porque me he encontrado en mi vida que lo que Dios promete es cierto, que en estos años yo he vivido con alegría, con amor, con pasión, con descubrimientos, con entrega, con mucha gente que me ha ayudado mucho y a la que yo también quizá humildemente he podido ayudar. Por eso creo que vale la pena hacer escolapio, porque cuando uno siente ese sueño, siente que puede dar la vida para algo más grande que uno mismo, siente que puede entregar su, su forma de vida y sus, sus convicciones a los niños y a los jóvenes. Cuando uno lo siente, no se puede decir que no, porque está Dios ahí llamando. Y decir a Dios que no no tiene mucho sentido. Por esto soy Escolapio y por esto creo que vale la pena serlo. Gracias y ánimo a todos.